Soy de la tierra que arde en mañanas y tardes, bordeando el agua, soy de allí. Pueblito de anchas calles, donde solía mi madre llevarme hasta la escuela y sonreír. Y cuando uno se aleja, ya lleva en las maletas el pasaje de vuelta. Señor, ¡ay, va! ¿Cómo duele verte con
amigos de nuestra revista Ciudad del Sur, qué grato placer nuevamente encontrarnos, como siempre, en las pantallas de Canal 9 Televisión Universitaria, nuestra edición para hoy, viernes 26 de abril. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Y por supuesto, ya poquito a poco estamos también finalizando el mes de nuestra efeméride departamental. Hoy con interesante material en este inicio de un nuevo fin de semana para contarles aquí en su revista Ciudad del Sur, agradeciéndoles como siempre por estar en nuestra sintonía. Voy a empezar invitándoles a una interesante actividad. Hoy viernes 26 de abril, mañana sábado 27 de abril, usted tiene la oportunidad de poder visitar el Museo Paleontológico de Tarija, porque vamos a hacer una visita interesante, impresionante a lo que se refiere toda la propuesta de los dinosaurios con visores y realidad virtual que dentro de las actividades de abril en Tarija nos ofrece el Museo Paleontológico.
es la más bienvenida al museo. Mi nombre es Renan, el encargado del viaje correspondiente. Tenemos esta ambiente de paleontología, así van a terminar las escaleras. Tres ambientes más. Un pasillo que comunica dos salas. En el pasillo que menciono, minerales e invertebrados fósiles. Ambos extremos salas, como decía. En una de ellas, las réplicas o copias de estos seres. Constantemente se encuentra material, toda vez que se va ampliando la ciudad, movimiento de tierras, y se reportan allá. Todo también, perdón por la redundancia, pertenece únicamente a mamíferos. Siempre hago estos resaltos, lo de mamíferos, por el error muy común que comete la gente, especialmente los pequeños, los chicos, entran con la idea errónea de ver dinosaurios. Y eso es un error. Las eras geológicas son, en realidad, resumiendo, tres. Paseo con dinosaurios es denominada esa interesante actividad que no se la pueden perder entonces para esta jornada de viernes y mañana sábado 27 de abril en el Museo Paleontológico. Entre otras importantes actividades que se han realizado y de las más sobresalientes en la agenda cultural de abril, pues está la Gran Noche del Humor. Hemos preparado un resumen especial para lo que ha significado la presentación de varios y reconocidos humoristas en nuestro medio. Imagínate ser tartamudo y Rengo a la mierda. No, pues es lo mismo, pero caminando. Repetitivo el cumple. Che, ¿te imaginas ser tartamudo y gangoso? No, pa'l año. Caco chico. Se encuentra dos amigos y le dice, compa, ¿se acuerda de la minita que la andaba queriendo conquistar? Sí, compa, esa linda, linda, compa. Y usted está caído, compa, caído. Y esta noche va a ir a mi cuarto, va a ir a mi casa, ¿para qué? Usted ya sabe, ¿para qué? Ya, compa, dice, pero mañana me cuenta cómo le ha ido. Claro, porque compa, somos los compadres. Se va, al otro día se encuentran los tipos. Compa, ¿cómo le ha ido? Pa' la mierda. ¿Pero qué ha pasado, compa? Pero ha ido, pues, compa. Y, pues, ha entrado a casa, lleva al cuarto, comenzó a sacarme la camisa. En lo que me sacaba el pantalón, me dice, ¿sabes qué, hijo? Yo quiero que haya relampaguitos. ¿Y qué ha hecho, compa? Usted tiene que improvisar, todo sea por, porque ya sabemos, ¿no ve? ¿Y qué ha hecho? Ha agarrado el interruptor, chico. Mierda, me he ido corriendo a la cama, hecho así. No, pues, hijito, es que tiene que ser con vientito más. A mi mierda, ¿y qué has hecho? Usted tiene que hacer funcionar ventilador, pues, relampaguitos. Vientito. Me he ido a la cama, hecha así. No, hijito, tiene que haber truenitos también. ¿Y qué has hecho? Tenés que improvisar. He ido a la cocina, saca la lata de manteca a mi mamá y pururum, pururum. A la cama, hecho así, me dicho, no puede, ya de lluviecita tiene que haber para que todo sea completo. ¿Y qué has hecho? Improvisado, hermano, he ido al cuarto, plancha, he sacado el rociador, agüita, relampaguitos, truenitos, pucum, vientito, compadre, y al final ha estado con la mina. No, compadre, con semejante lluvia, ¿qué mierda va a hacer con la mina? ¡Aplauso para el compa! Hasta la... Bueno, ustedes saben que una de las cosas tradicionales
y que es realmente muy, muy interesante para los turistas y para la gente que va a Patcaya en la época de la Semana Santa, es justamente el festejo que ellos arman con el tema de la pasión de Cristo, porque contratan siempre a alguien de business de romanos y contratan a un chapaco para que haga de Cristo llevando la cruz. Y hacen toda esa parodia hasta llegar a la iglesia. Y después el chapaco, lógicamente, amarra a uno, lo clavan, ¿no? Lo colocan ahí y solamente con taparrabos, así. Antes que comience la misa y todo eso, dos viejitas dicen, me parece que el taparrabos tiene ahí una arruga aquí. Dicen, esta arruguita la ponemos este ladito. Chapaco. No, me parece que a este otro lado no me arruga. Y así seguían, no me gusta esa arruga, no queda bien. A este ladito no, a este ladito. No, mejor aquí al centro, al centro. Y Chapaco dice, no jurgue, va a ser para peor. Aplauso para el culpa. Porque él era garzón. Y íbamos ahí a comer, ya lo conocíamos, era amigo de todo. Y un día vamos, nos sentamos y viene el Senka y un amigo le dice, Senka le dice, ¿qué hay para comer hoy día? Canelono. Mierda que sos sonso, dice. No se dice canelono, se dice canelone. No, anealono. Ah, era, ¿no? Entonces, anealono. Y de ahí yo le he dejado de contar. Hasta que me ha sucedido algo tremendo. Me dolía la pata. Y me voy al médico. ¿Cuál? La pata, lo otro es pierna. Esto es una pata, ¿entendés? Esto es una pierna. No digo tú, la pierna es la sana, la pata es la otra. Ya, clarito. Voy a verlo al traumatólogo, Senka, el traumatólogo. Buenas tardes, doctor, le digo, un gusto. Y no muy amable realmente. Le digo, mire, doctor, le digo, yo tengo un problema de polio, he caminado mal muchos años, debo tener. Uña tiene. Gracias, doctor. En mi hombro, acá, una ropa. Me saco la ropa, una ropa. ¿Cómo no, doctor? Y yo ya con miedo, ya le hacía caso a todo, ya, porque el tipo no era tan amable. Entonces me saco la camisa, me saco el pantalón y me quedo con las medias y el calzoncillo. Le digo, doctor, ya está. Viene, ¡hola, ropa, hijo! ¡Hola, ropa! ¡Hola, ropa! Ya, doctor, se va y me saco las medias, me saco el calzoncillo. Le digo, ya está, doctor. Bueno, dice, ahora, pájese. Y yo, para que no se enoje, le metí o nomás, yo estaba, ¡no! ¡Pájese de aquí para allá, de aquí para allá! Para que yo vea el problema que tiene la pierna. Primer corte publicitario en Ciudad del Sur y ya volvemos, no se vaya. En tiempos difíciles, no siempre debemos elegir el camino más fácil. En Magisterio Rural, somos conscientes de la realidad de nuestra economía. Por ello, ponemos a tu disposición una gama de productos crediticios. Visítanos sin ningún compromiso. Y si estás de acuerdo, elige el crédito más conveniente, de acuerdo a tu capacidad de pago. Al mejorar tu economía, mejora la economía de todos. La reactivación económica comienza contigo y nosotros estamos para apoyarte. Magisterio Rural, 44 años siendo tu mejor amiga. Esta entidad es supervisada por ASFI. Amigo conductor, cuando estés al mando de un motorizado, recuerda que existen señalizaciones viales que debes respetar. Pasos peatonales. Pasos de cebra, líneas segmentadas, reductores de velocidad, letreros informativos. Distraerte con el celular pone en riesgo la vida de los peatones y la integridad de los ciclistas.
Recuerda, todos somos peatones desde el momento que bajas de tu vehículo. Respetar las señalizaciones viales es obligación de todos los ciudadanos. Juntos construyamos una Tarija para siempre. El gobernador licenciado Óscar Montes, junto a la empresa tarijeña del gas Entagas, dio inicio al proyecto Construcción de la Red Secundaria e Instalaciones Internas en la comunidad de Chilcayo, ubicada en el municipio del Puente. Este proyecto beneficiará a 70 familias que muy pronto contarán con gas domiciliario en sus hogares. Celebramos el 207 aniversario de Tarija con obras, acciones que impulsan el desarrollo humano y productivo del departamento. Quiero ser protagonista de mi propia historia y que mis palabras los lleven a otros mundos. Quiero vencer mis miedos. Quiero romper estigmas. Contar historias que sean leídas no por la vista, sino con el corazón. Demostrar que nosotros somos, al igual que cualquier persona que ve, somos capaces de poder escribir, de poder redactar textos, poder redactar libros. El Fondo Editorial del Consejo Municipal, la Universidad Católica y Cerexi invitan a participar a todas las personas con discapacidad visual desde los 15 a los 59 años de edad al concurso literario Más Allá del Miedo. Para mayor información, comunícate al número 7512-8661 o visita la oficina ubicada en la planta baja del Consejo Municipal. Consejo Municipal de Tarija. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Voy a mostrarles una nota especial que hemos realizado en la visita a la licenciada Mariela Valdivieso, psicóloga clínica, que en nuestro medio, por supuesto, brinda una excelente atención en temas emocionales tan importantes como este que hemos abordado y que tiene que ver con la dependencia emocional. Cuán importante es conocer acerca de este trastorno psicológico y por supuesto todas las buenas opciones para poder reconocerlo, identificarlo y poder acceder a terapias profesionales. Y hoy tengo el grato placer de entrevistar a una excelente profesional en el área de la psicología, psicóloga clínica, la licenciada Mariela Valdivieso, que hoy está junto a nosotros para abordar un tema tan interesante como es la dependencia emocional. Vamos a estar abordando otros interesantes temas también, pero ahora queremos empezar con esta información importante que nos va a brindar la licenciada Mariela. Bienvenida, Mariela, qué gusto volver a encontrarnos y volver para abordar temas tan interesantes, en este caso como es la dependencia emocional. Pero antes, comentemos un poquito a nuestra audiencia el trabajo que tú vienes realizando y por supuesto cuáles son los servicios que vas brindando a quienes acuden a visitarte. Bienvenida. Bueno, yo feliz de estar nuevamente en nuestra ciudad de Tarija, añorando volver. He estado mucho tiempo en el exterior, en Chile y otros países, y bueno, ha tocado ahora entregar un poco de esa experiencia que nosotros guardamos y atesoramos para poder entregar a nuestra población. Bueno, mi especialidad es la psicología clínica y atiendo a niños, adolescentes y adultos, especializada también en terapias de pareja, en depresión y ansiedad. Y bueno, estamos aquí para hablar de una temática tan importante como es la dependencia emocional, y es un trastorno que a veces no lo llegamos a identificar como tal para las personas que sufren esto. Entonces es importante dar a conocer cuáles son las implicaciones y las consecuencias de este trastorno. La dependencia emocional es aquella persona que justamente no puede o se ve incapacitada de cortar una relación cuando es justamente lo necesario. ¿Por qué? Porque genera mucho sufrimiento, mucho dolor, y no puede cortar la relación aunque lo desee, porque tiene un sentimiento de profundo abandono, temor al abandono y a la soledad.
¿La dependencia emocional podría deberse a causa de algún trauma en la niñez, algún trauma en alguna parte de la vida? ¿La dependencia emocional implica el miedo a quedar en soledad? Sí, justamente es así. Todos los traumas son originados por lo general en la infancia. Y es una etapa tan importante que nosotros tenemos que tomar atención para todos los padres que tenemos hijos, ¿no? Entonces, el trastorno dependiente justamente inicia cuando el niño siente que va a ser abandonado. No hay esa contención emocional de los padres y se sienten totalmente desamparados, ¿no? Entonces, ahí es donde se engancha la dependencia y sienten los niños que tienen una deuda porque no se sienten suficientemente buenos, no merecedores de afecto. Entonces, no les alcanza todo lo que hacen para ganarse el amor de sus padres, porque los padres son ausentes. En este sentido, es que nosotros podemos ver esa dependencia cuando ya son mayores y tienen que pagar esta deuda con la persona que es la pareja. ¿Cómo? En siendo muy atentos, dedicados, piensan en dar y dar felicidad y se olvidan de sí mismos porque hay una pobre autoestima. Ellos son muy leales, muy amables, pero son altamente adictivos a otro ser humano. Entonces, la adicción no solamente es a las drogas, el alcohol o sustancias controladas, puede ser a una persona o a una situación o un evento. Cuando somos dependientes emocionales, Mariela, la verdad que tiene quizás sus desventajas, porque la otra persona, la pareja en este caso, puede aprovechar este tipo de situaciones para, no sé, se dan casos por ahí, muchas veces hasta de maltrato psicológico, o la persona está segura de que esta persona es débil emocionalmente. ¿Y de qué manera nos viene a significar una desventaja? Bueno, la persona es altamente adictiva, hemos dicho. Entonces, se relaciona desde la necesidad, no desde el amor, el dependiente. Entonces, busca el sufrimiento, porque no se va a enamorar de una persona que lo ama, sino del desamor. Entonces, ahí es donde encuentra justamente esa relación patológica con una persona, por lo general, narcisista, que piensa solamente en sí mismo y utiliza la manipulación para que la persona dependiente pueda quedarse en el lugar haciéndose la víctima. Entonces, el narcisista busca el victimismo para generar ese control de alguna manera. Entonces, la persona, por más que quiera hacerlo feliz, nunca va a ser suficiente. Entonces, se vincula con el otro desde el sufrimiento y el dolor. Entonces, ahí estamos hablando de que en ese instante, desde que hay maltrato psicológico, físico y un sufrimiento, tiene que buscar ayuda. Y esto es con un terapeuta especializado en dependencia emocional. ¿Cuáles son los consejos que brindamos a esas personas que por ahí podemos estar siendo dependientes emocionales para detectar este tipo de relación, este tipo de trastorno, como tú lo indicabas, dentro de lo que significa esta dependencia? Bueno, dentro de los consejos está, como hemos hablado ahorita, buscar la ayuda terapéutica. Muchas veces confiamos en el amigo, la amiga o en la experiencia de alguna otra persona. Y eso no es lo adecuado porque ellos te van a aconsejar lo que han vivido y no es lo necesariamente correcto. Lo segundo, si nosotros estamos sintiendo culpa, desesperación, abusamos de las pastillas de dormir, no podemos realizar nuestras actividades normales, como es el desempeño de un trabajo, porque mi mente está netamente enfrascada en lo que hace el otro. Giramos en torno a la otra persona. Entonces, ahí es donde tenemos que poder aterrizar y darnos cuenta que no es amor, es adicción. También el sentimiento de culpa que te puede generar la otra persona respecto a poderlo dejar. Y la incapacidad de poder ser feliz. Si yo no me siento feliz en la pareja, haga lo que haga, tengo un problema. Entonces, empieza por la aceptación de sí mismo. Ese es el primer consejo, ¿no? Aceptación de que tengo un problema
y que lo puedo superar en base a lo que yo busque ayuda. Mariela, qué interesante. La verdad que nosotros hemos descubierto que esto de la dependencia emocional viene a significar un trastorno también dentro de lo que es el tema emocional, y que podemos recibir la ayuda, el apoyo, el asesoramiento correspondiente. Y bueno, queda el compromiso de poder estar abordando otros temas interesantes también para que podamos siempre informar un poquito, ayudar a nuestra audiencia a conocer ciertos aspectos tan importantes como son los temas emocionales, temas de salud mental, tantos temas por abordar. Y te agradecemos muchísimo por haber compartido este espacio, y por favor hagamos la invitación, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera obtener una consulta contigo? Y próximamente también vamos a estar abordando otros interesantes temas, y gracias por toda esta predisposición. Muchas gracias, Magdalena, yo aquí presta para poder ayudar a la población. Me pueden encontrar llamando al 792-50103. Ahí les vamos a agendar para sus terapias y sus consultas, ¿no? Y recordar que la dependencia emocional, si no es tratada, puede llegar también al suicidio. Entonces, nunca es tarde para iniciar ese camino de poderse amar y ser feliz cada uno de nosotros. En otras importantes actividades, el Festival Barroco resalta dentro de aquellas actividades tan importantes que nos cuentan un poquito acerca de toda esta historia que identifica o muestra la identidad boliviana. Se empieza a promocionar este interesante material para el mes de junio, que por supuesto presenta Santa Cruz de la Sierra. Más o menos 5.500 páginas de música barroca fueron encontrados en las misiones de San Rafael y de Santa Ana. Mi nombre es Padre Piotr Nawrot, soy de origen polaco. He llegado a Bolivia por primera vez en el año 91, cuando comencé a estudiar la música de las antiguas reducciones jesuíticas de Chiquitos. En el 1996 se fundó aquí el Festival de Música de Renacimiento y de Barroco Americano. Se funda a raíz del hallazgo de la música de las misiones de Chiquitos. Más o menos 5.500 páginas de música barroca fueron encontrados en las misiones de San Rafael y de Santa Ana. Ha sido considerado y es considerado por la mayoría de los musicólogos y de los músicos como el más importante hallazgo de música de siglos pasados en la segunda mitad del siglo XX. Pero lo más importante es que todo el mundo se siente orgulloso de esta historia, de este evento, y el mundo viene a los conciertos. Lo cierto es que lo que no se conoce, no se ama. Mucha gente no sabe lo que es la música renacentista y barroca, y mucho menos la música de este periodo en América. Nos enseña de nuestros pueblos, de nuestra historia, de cómo se han ido desarrollando a lo largo de estos 300 años. Yo creo que Santa Cruz, a un futuro muy cercano, va a ser un emporio de la música, porque el hecho de tener tantas escuelas, tantas orquestas y tantas promociones culturales, musicales que hay a raíz de los festivales, va a encaminar a mucha gente hacia el gusto por la música. Encuentro que el ponerle alegría, el ponerle entusiasmo a lo cultural es muy contagioso, y ese es mi principal legado. A partir de los festivales, los pueblos empezaron a tener vocación turística, y así se manifestaban, con vocación turística, y evidentemente es uno de los pilares que mueve la economía de esos pueblos. Bueno, ahora no hay realmente excusas para no asistir al festival.
No estamos cobrando en ningún lado entrada. Las iglesias son suficientemente grandes para albergar público numeroso. Es un momento muy sobrecogedor el escuchar esta música y por supuesto genera encuentros, genera momentos muy alegres, muy motivadores. Así que, por favor, asista con su familia, sobre todo con sus hijos, para que ellos desde pequeños empiecen a gustar de este tipo de actividades. Que viva Santa Cruz y que viva el festival. Vamos a nuestra segunda pausa publicitaria, ya volvemos, no se vaya. En tiempos difíciles, no siempre debemos elegir el camino más fácil. En Magisterio Rural,
Somos conscientes de la realidad de nuestra economía. Por ello, ponemos a tu disposición una gama de productos crediticios. Visítanos sin ningún compromiso. Y si estás de acuerdo, elige el crédito más conveniente, de acuerdo a tu capacidad de pago. Al mejorar tu economía, mejora la economía de todos. La reactivación económica comienza contigo y nosotros estamos para apoyarte. Magisterio Rural, 44 años siendo tu mejor amiga. Esta entidad es supervisada por ASFI. Amigo conductor, cuando estés al mando de un motorizado, recuerda que existen señalizaciones viales que debes respetar. Pasos peatonales, pasos de cebra, líneas segmentadas, reductores de velocidad, letreros informativos. Distraerte con el celular pone en riesgo la vida de los peatones y la integridad de los ciclistas. Recuerda, todos somos peatones desde el momento que bajas de tu vehículo. Respetar las señalizaciones viales es obligación de todos los ciudadanos. Juntos construyamos una Tarija para siempre. El gobernador licenciado Óscar Montes, junto a la empresa tarijeña del gas Entagas, dio inicio al proyecto Construcción de la Red Secundaria e Instalaciones Internas en la comunidad de Chilcayo, ubicada en el municipio del Puente. Este proyecto beneficiará a 70 familias que muy pronto contarán con gas domiciliario en sus hogares. Celebramos el 207 aniversario de Tarija con obras, acciones que impulsan el desarrollo humano y productivo del departamento. Quiero ser protagonista de mi propia historia y que mis palabras los lleven a otros mundos. Quiero vencer mis miedos. Quiero romper estigmas, contar historias que sean leídas no por la vista, sino con el corazón. Demostrar que nosotros somos, al igual que cualquier persona que ve, somos capaces de poder escribir, de poder redactar textos, poder redactar libros. El Fondo Editorial del Consejo Municipal, la Universidad Católica y Cerexi invitan a participar a todas las personas con discapacidad visual desde los 15 a los 59 años de edad al concurso literario Más Allá del Miedo. Para mayor información, comunícate al número 7512-8661 o visita la oficina ubicada en la planta baja del Consejo Municipal. Consejo Municipal de Tarija. Estamos de retorno en su revista Ciudad del Sur y ahora para hablarles un poquito del deporte tuerca, porque este fin de semana tenemos fiesta automovilística en la modalidad rally, el rally andaluz en Tarija, que por supuesto va a tener dos escenarios, el sábado en la provincia Méndez en San Lorenzo y el domingo en la provincia Uriondo, el Valle de la Concepción. El doctor David Budia muy gentilmente nos ha presentado un poquito de lo que va a ser todo este interesante recorrido en esta fiesta automovilística por nuestra efeméride departamental. Así es, ¿no? ADETA sigue trabajando en lo que es la actividad deportiva del automovilismo. El fin de semana, el domingo, se llevó a cabo la prenacional y este fin de semana una nueva versión del Rally Andaluz entre el viernes, sábado y domingo. Hoy miércoles ya empezaron a llegar algunos corredores porque mañana ya empiezan las pruebas de reconocimiento de los tramos, sobre todo las etapas. El jueves es el reconocimiento de la primera etapa que se va a correr el sábado en San Lorenzo, el municipio de San Lorenzo, y el viernes el reconocimiento de lo que va a ser la segunda etapa en el Valle de la Concepción, ¿no? ¿Qué días y qué tramos van a ser para que un poco los espectadores ya vayan tomando alguna opción? Sí, como decía, el día sábado va a ser la primera etapa en San Lorenzo, lo que se ha corrido la prenacional, partiendo del puente de Sella, terminando el cruce de Carachimayo, la primera especial. La segunda especial es la subida a Huacata, desde Tomatas Grande hasta la represa. La tercera especial va a ser desde Zapatera hacia Carachimayo, toda la bajada, lo que se ha hecho el fin de semana y lo que se corrió el año pasado también. El día domingo, que va a ser la segunda etapa en el Valle de la Concepción, son tres pruebas especiales que se va a hacer ahí muy contiguo a lo que es el valle, ¿no? Son tres, la primera especial es de tres,
de 7 kilómetros, la segunda es de 23 y la tercera, que es la más esperada para todos y para, bueno, invitarlos, es el autódromo, que se va a correr como tercera especial dos veces. A partir, más o menos, calculamos que el autódromo se va a estar girando, calculamos que 9:30 más o menos, para poder terminar temprano. Entonces, pedimos a toda la gente amante del automovilismo que esté temprano en el autódromo, porque va a ser uno de los mejores lugares para ver la segunda etapa y la última, ¿no?, de este Rally Andaluz este fin de semana. ¿Cuántas vueltas dan el circuito? Son dos pasadas por categoría que se va a hacer. Están convocadas 8 categorías el día sábado y el día domingo. Son dos rulos que se dice, ¿no?, de cada etapa. Se corre 3 pruebas especiales, ambas se pasa dos veces, ¿no? ¿Cuántos pilotos se prevé que...? Nosotros estamos estimando que estemos en los 60 entre locales y nacionales. Como decía, son 8 categorías. La verdad, va a ser una linda fiesta. Y bueno, invitamos a toda la gente amante del automovilismo a disfrutar lo que va a ser una versión más de Rally Andaluz en Tarija. Se vienen muchos pilotos de Santa Cruz que tienen las mejores máquinas, ¿no? No, seguro. Santa Cruz es uno de los departamentos que corre sobre todo rally, ¿no? Ya allá no se escucha que hay circuitos, que es una de las modalidades interesantes, muy, muy, muy interesante. Y hay mucha gente que le gusta de pilotos, ¿no? Nosotros particularmente, yo soy muy amante del rally, no el circuito. Pero ojalá pueda haber el apoyo para organizar. Lamentablemente tenemos muy poco apoyo para poder organizar rally. La organización de un rally significa muchísimo gasto, mucho gasto en lo que es gente que controla. Pongo un ejemplo, que por cada especial que uno hace se necesita entre 7 y 8 personas. Si son 3 especiales donde no se tiene que mover la gente, estamos hablando casi 30 con lo que son comisarios, ¿sí? Tanto el control de las pruebas especiales, parque de asistencia, reagrupamiento y muchas cosas. Entonces, ese es el costo. En cambio, en el circuito no pasan de 5 que puede organizarse. Así que eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, vuelvo a invitar a toda la gente. Última pausita en Ciudad del Sur, ya volvemos. En tiempos difíciles, no siempre debemos elegir el camino más fácil. En Magisterio Rural, somos conscientes de la realidad de nuestra economía. Por ello, ponemos a tu disposición una gama de productos crediticios. Visítanos sin ningún compromiso. Y si estás de acuerdo, elige el crédito más conveniente, de acuerdo a tu capacidad de pago.
Al mejorar tu economía, mejora la economía de todos. La reactivación económica comienza contigo y nosotros estamos para apoyarte. Magisterio Rural, 44 años siendo tu mejor amiga. Esta entidad es supervisada por ASFI. Amigo conductor, cuando estés al mando de un motorizado, recuerda que existen señalizaciones viales que debes respetar. Pasos peatonales, pasos de cebra, líneas segmentadas, reductores de velocidad, letreros informativos. Distraerte con el celular pone en riesgo la vida de los peatones y la integridad de los ciclistas. Recuerda, todos somos peatones desde el momento que bajas de tu vehículo. Respetar las señalizaciones viales es obligación de todos los ciudadanos. Juntos construyamos una Tarija para siempre. El gobernador licenciado Oscar Montes, junto a la empresa tarijeña del gas Entagas, dio inicio al proyecto Construcción de la Red Secundaria e Instalaciones Internas en la comunidad de Chilcayo, ubicada en el municipio del Puente. Este proyecto beneficiará a 70 familias que muy pronto contarán con gas domiciliario en sus hogares. Celebramos el 207 aniversario de Tarija con obras, acciones que impulsan el desarrollo humano y productivo del departamento. Quiero ser protagonista de mi propia historia y que mis palabras los lleven a otros mundos. Quiero vencer mis miedos. Quiero romper estigmas, contar historias que sean leídas no por la vista, sino con el corazón. Demostrar que nosotros somos, al igual que cualquier persona que ve, somos capaces de poder escribir, de poder redactar textos, poder redactar libros. El Fondo Editorial del Consejo Municipal, la Universidad Católica y Cerexi invitan a participar a todas las personas con discapacidad visual desde los 15 a los 59 años de edad al concurso literario Más Allá del Miedo. Para mayor información, comunícate al número 7512-8661 o visita la oficina ubicada en la planta baja del Consejo Municipal. Consejo Municipal de Tarija. Así llegamos a la parte final de su revista, siempre acompañándoles aquí en Canal 9 Televisión Universitaria, lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde. Nuestra nueva cita el lunes, Dios mediante, que disfruten un lindo fin de semana. Hay muchas actividades por realizar en lo que se refiere ya a los últimos días del mes de abril, despidiendo nuestro mes aniversario. Será hasta nuestro nuevo encuentro. Permiso.